Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les haya comunicado. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. El Señor pues va a marcar tu camino como de esta nueva etapa que estás viviendo, en esta etapa de sueños, en esta etapa de proyectos, en esta etapa de conocer cosas nuevas. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que Dios también entre en tus proyectos, tus sueños, tus ideas, en donde cada cosa que hagas, pues de aquí para adelante va a estar sellada con el, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que yo creo que desde ahí, la visión se amplía, porque Dios te piensa en grande. Dios no piensa, no te piensa así como, porque está chiquita, porque no, porque cree que eres capaz de hacer las cosas. En la segunda lectura podemos descubrir cómo San Pablo nos habla que el camino que nos fortalece es en la medida que nosotros reconocemos las fragilidades. Y hoy el Señor te invita, por ser la anfitriona de la fiesta, por ser la festejada, hoy el Señor te invita a que tú vayas haciéndole ese lugarcito en el corazón al Señor, para que desde ahí, como te decía al inicio, tenga este sello de Dios en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas y en tus modos de parte a los demás. Muchas felicidades, que el Señor te conceda pues esa alegría y ese gozo, y que esta fiesta pues se prolongue, porque la vida es para festejar, y más en estos tiempos, ¿verdad?, con estas cosas raras que traemos en la boca, que ya quisiéramos soltar, pero pues es una realidad que estamos viviendo, y que tus 15 años va a tener este sello, este también paso de la historia, que pues que aún a pesar de estas situaciones limitadas, limitantes, pues tú no encuentres como esa limitación para ser feliz. Papás, ¿qué quisiera decir a su hija? Especialmente las jóvenes, donde
Yo creo que es importante que a través de ti muchas alcanzan bendiciones, especialmente las mujeres. Bueno, que así sea. Padre nuestro, que por medio de Jesucristo has justificado y en tu Espíritu Santo los has santificado, escucha la oración de tus hijos y concédenos alcanzar el conocimiento de la verdad plena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad invisible, nos aproveche, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se quede en cada uno de ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida. Pueden ir en paz. Damos un aplauso a Michelle. Thank you.